Sí, ya, la chingada, a ver, vámonos ya al Dragon City. Banda, estoy haciendo algo muy importante el día de hoy. Estoy haciendo algo de trueques con alguien que conocí en mi página de Facebook, un suscriptor, es que miren, banda, a ver, déjenle bajo el volumen porque empezamos fuerte, a ver. El día de hoy, pues como podrán ver, estoy haciendo unos truequecillos con un suscriptor. Hice una publicación ahí en mi página de Facebook de que estaba buscando orbes del Oráculo Ascendido y pues bueno, alguien aceptó la estafa. Me estaba pidiendo dragón pulso guarda, que es el dragón que está actualmente en el pase divino. Yo la verdad no sé si estoy haciendo algo bueno o algo malo, pero no me importa. Yo quiero oráculo ascendido, así que pues bueno, para aquellas personas que también quisieran darme oráculo ascendido y quieran pedir algo a cambio, pues hay que ponernos de acuerdo. Me mandan un messenger o directamente me etiquetan en el grupo de WhatsApp que está en la descripción del video. Permítanme, antes de que me funen porque él está poniendo todos los truques, se supone que él va a poner 10 y luego yo voy a poner 10. Ese es el trato, supuestamente. No, no me dijo cuántas tenía exactamente, creo que. Bueno, aquí tengo el mensaje. No sé cuántas me va a dar. Pero bueno. Oráculo ascendido, amigos, oráculo ascendido. ¿Por qué oráculo ascendido, Atán? Pues porque el amor me lo ha estado pidiendo. O bueno, realmente no me lo pidió. Más bien yo he visto cómo Lamort le saca provecho. Y como yo soy un leal suscriptor de Lamort, pues obviamente lo voy a copiar. Bueno, lo que se pueda copiar de él. Ah, y hablando de Lamort, últimamente lo menciono mucho en mis videos, pero es porque realmente necesito mucho de él. Porque, a ver, en mis últimos videos normalmente siempre se me muere un dragón. Ya están, ok. Van mis 10. Ok, bueno, es mi turno de poner los 10. El detalle, ¿no? Que. ¿Qué? Ah, sí, que. En estos últimos videos he muerto muchas veces. Por la cuestión de que. Soy tonto. Mira, de hecho ya puedo invocar al dragoncito. Ya con las orbes que me dio, lo puedo invocar. Perfecto. Muy bien. Pero pues igual, ¿no? El chiste es potenciarlo. Creo que voy a demorarme un poco. Si estoy escribiendo muy lento esto, ¿verdad? Ora. Ok, así. Es que mi cerebro no se concentra si habla. Y hace otra cosa al mismo tiempo, no sé, mi cerebro no tiene esa habilidad. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Entonces, pues bueno. Guard. Aquí está. Vamos a darle todas las orbes que se puedan. No sé cuántos trueques llevo. Se supone que eran 10. Y no sé cuántos llevo, amigo. A ver, vamos a sacar la cuenta. Aunque este amigo es muy rápido para aceptar los trueques. O yo soy muy lento para ponerlos. Orak. Y guarda. Bueno, lo estoy haciendo así porque luego dicen, ah, estás estafando a tus suscriptores. Y luego me hacen una funa en mi grupo de Facebook. Grupo de Facebook, el cual también está en la descripción del video. Si me quieren funar, por favor, háganlo ahí. Si no, no tiene chiste y no me doy cuenta. Todo lo hacen en otro grupo random. Y ay, nunca me voy a enterar porque me tienen expulsado. Si quieren que me enteren, por favor. En mi grupo, bienvenida a la funa. A ver. Aquí está. Amigo, ¿cuántas llevo? Creo que llevo más de 10, ¿no? Ya no sé. Amigo, no sé cuántas llevo, pero yo estoy poniendo truques así a los menso. A ver. ¿Te imaginas que me dé la suficiente para invocarlo? Bueno, ya tengo para invocarlo, más bien para potenciarlo mínimo a grado 1, ¿no? Qué chulada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, empezamos bien este video con unas buenas orbes. Ah, pero bueno, les estaba hablando del amor, banda. Bueno, la idea es que quisiera hacer un video donde no me maten a ningún dragón. Ese es el objetivo del día de hoy. Ya no me aceptó. Ya que ya no hay. A ver, puse más de 10, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y uno más. Ah, sí, puse uno de más. Chingado. Ya no hay. Muchas gracias, Nosters, por dejarte estafar. Saluda a la cámara. A la cámara. Muy bien. Pues bueno, Noster, muchas gracias, loco, porque gracias a
A esto, yo ya voy a poder invocar a mi dragoncito, que a ver, dejen veo si lo puedo hacer de una vez. Que no creo, ¿no? Porque estaba invocando a un positivo o negativo, no recuerdo. Ah, sí, a un negativo. Por a ver, Orak, 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 Orak. Vamos, vamos, no te trabes, computadora, por favor. Estamos en un video de Dragon City, no te trabes. Ok, bueno, pues ahí está. Oráculo ascendido, ya lo voy a poder invocar. Y hablando sobre dragones, para invocar, también tengo para invocar a. ¿Cómo se llamaba? Bio o Dúo. No, era Dúo, ¿verdad? Sí, era Dúo. Bio era otra tontería. A ver. Dúo. Dúo. A ver. Así, ah, ahí está. De hecho, tengo para invocar a dos dúo baile. O sea que va a estar bueno el farmeo de este dragoncito. Vamos a ver si aquí Nouster, que según en Facebook es Eldrick, pero bueno, nombres diferentes. Hello, la Norna puede revivir a Tandy, sí. Hablando de la Norna, ya me dijeron que en el video pasado cometí un terrible error. Me mataron al bisípite y. La Norna puede revivir. Muchas gracias por el recordatorio, maldita sea. Pues bueno, si te quieres quedar en la alianza, bienvenido. Pues bueno, vamos a darle de una vez, ¿no? A estas malditas arenas que me tienen loco. Bueno, vamos a ver. Express, obviamente yo les dije que no iba a ganar porque tengo gente enferma con la que voy a competir. Pero bueno, mínimo gané 5 gemas. Y gané una salud y gané también. Daño, daño, daño. Es todo, gracias. Y 10 legendarias. Bueno, me sirven 20, ¿no? Eran 20 o 10. No sé, como que parecía que reclamaba dos veces o algo así. Bueno, el detalle, ¿no? Estaba jugando en la tarde. Y como pueden ver, ahí me faltan dos combates. O sea, en realidad estoy grabando. Son las 12 de la noche. Y tengo dragones muertos por lo mismo. De que soy terrible, banda. En serio, soy terrible. No, no puedo jugar bien. Porque me pasa siempre una tontería, pero bueno, vamos a ver. He estado intentando una técnica que me ha funcionado 2-3. Por ejemplo, esta era la que me funcionaba, pero a veces no funciona. Como pueden ver, está muerto, pues porque no funcionó. Luego me voy con la Norna. Funciona, gano, pero pues mi oponente normalmente tiene Fénix, así que. Perdón, tiene Parca, así que me joden. Y pues ya mi última opción es esta, Violetams. Pero bueno, vamos a ver si podemos sobrevivir con este equipo. Ojo, que nos estamos enfrentando a un Karma. Ellos empiezan primero. Lo cual no es muy bueno. Dolor Arcaico, no bloquees. Gracias. ¡Uy! ¡Qué rico! Muy bien. Aquí sí conviene hacer el. A ver, yo siempre he tenido duda de algo. Si yo hago vacío arco iris y me bloquea, ¿se activará mi ataque? Porque, a ver, aquí claramente vemos que está muy por debajo del porcentaje, ¿no? O sea, para que se active la habilidad. No sé. No sé. La verdad es algo que me da curiosidad. Curiosear, pero bueno, a ver. O si arco iris. A ver, es que tengo la duda. Ah, ok, no me bloqueo. No me bloqueo, así que pues bueno, no, no. No pudimos aprovechar esa situación. Aquí hay un dios sangriento, lo cual me va a hacer doble turno, pero pues haz de cuenta que me va a hacer un turno porque siempre va a ser eclipse y luego un ataque normal. Así que en este caso voy a arriesgarme con rebote dual. No, ataque, ¿qué hiciste? Valió cabeza, te va a hacer un golpe y luego otro y te va a matar y valió que eso, sí, ¿verdad? A ver, eclipse. Ahí está. Y un golpe que no me va a hacer gran cosa. Ah, caray. ¿Y el doble turno? Ya no entendí. Ya no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo idea. Cuatro. Qué poquito este Violeta, no sé. Golpea muy. Muy débil. A ver, aquí debería hacerme doble turno, ¿no? No. No, porque la ronda 4 empieza cuando él golpea.
Ya no entendí, amigos, no sé qué pedo. Pero bueno, primer combate donde no me matan nada, evidentemente porque el combate estaba muy fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si en los otros combates me puede ir un poquito mejor. Ay, amigo, mira esto. Este está complicado. Complicado, complicado, complicado. Pero bueno, vamos a darle. Así como está, vamos a ver. Yo primero, gracias. A ver. Me dan ganas de hacer este ataque, robo temporal. Y luego vacío arco iris. Y luego este 155. Ok. Y me imagino que ya con colmillo corrupto lo mato. Pero a ver, vamos a ver. Tiene este ataque. Incluso me atrevería a hacer un crítico de Violatams. Igual cualquiera de los dos que salga no me va a hacer crítico. Así que creo que está perfecto. Tromba de aire y adiós. 238 de crítico. Muy bien. Adiós. Sale Cthulhu. No me va a hacer ningún doble turno ni nada porque yo soy más rápido que él, evidentemente. Ok. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo diría que rebote dual y aguantar otro golpe. A ver. No creo que me haga menos de 194. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces yo puedo hacer esto y mandarlo a dormir. Y eso que parece que ni he usado al leyenda corrupto. Bueno. Vamos. Doble turno, claro, porque es más rápido que yo. Sí. Y sí. Pero mira, mi doble turno es mejor. ¡Ah! ¡Muy bien! Ya le estoy entendiendo a estas chingaderas de la velocidad. Ya le estoy agarrando la onda. Aquí pude haberlo matado con cualquier otro dragón con parca, pero pues bueno, me gusta perder el tiempo, así que le voy a poner en por 4. Listo. Ay, ¿qué hice? Hablando de perder el tiempo. Ahí está, bueno, perfecto, gracias. Vamos a ver quién es el próximo oponente, desgraciado. 70-61-55. La Norna me puede complicar las cosas con. Solo con Violatams. Bueno, pues va. Aquí yo empiezo primero, ¿verdad? Obviamente yo empiezo primero porque soy el más cabrón y estoy en por uno. ¡Au! ¿Por qué me muerdes? ¿Qué pedo? Ustedes no vieron nada. A ver, vamos a hacer un rico. Estaría bien hacer un rico crítico con Violatams. Aprovechando que no tiene. Nadie tiene Fénix más que la Norna esta. Entonces, y luego tiene un chingo de vida, así que vamos a hacer todo lo posible por bajarle vida, ¿de acuerdo? Vamos a hacer vacío arco iris. Vamos a hacer robo temporal. Y vamos a hacer un ataque así, normalito. Igual aprovechamos el escudo. Y ahora sí. Hacemos críticos normales. Bien. Aquí creo que sí o sí la voy a tener que matar. El problema va a ser esta Norna. Puedo hacer esto. Puedo dejar que salga. Que esta dragoncita me haga doble turno. Para poder yo hacerle doble turno a la Norna, ¿verdad? Sí, suena bien. No creo que haga. ¡No! ¡Sí la activó! ¡Qué tonto! Bueno, ni modo. Cuando quiero que no se activa, así que. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos bien, vamos bien. Aquí ya no hay posibilidad de hacer doble, triple turno o la chingadera y media. O no, de todas formas no iba a funcionar porque. La Norna es más lenta. Confusión. Terrible confusión. Bueno. Dolor arcaico. Y colmillo corrupto. Remordimientos. Ok.
Ahora. Igual está 55. ¿Por qué me estoy asustando, amigo? Está 50. ¡Uy! Bueno, qué porquería. Bueno, ya fue. La matamos y listo. Ah, y revivió a alguien. Y me va a hacer doble turno. Y qué tonto soy. ¡Está en automático! Ok. Casi la riego. Bueno, sí, la regué, amigo. Oh, otra vez. Se me olvidó ese pequeño gran detalle. A la bestia. Plasma temporal y temporal. A la bestia. Ok, este sí está muy difícil. ¿Cómo le ganas a esto? Amigo, un temporal corrupto está súper mega difícil. Aquí sí o sí voy a necesitar a Cthulhu, pero pues ya me lo mataron. Y luego me mataron también anteriormente al Tectónico y a la Norna. No sé por qué no me esperé a que resucitaran para empezar un video normal, pero es que realmente era muy tarde, así que el video lo empezaría tarde. Y amigo. Uf. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf. Amigo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer. A ver. A ver, a ver. Tal vez. No, no, amigo, ¿qué pedo? ¿Cómo le gano? Ah. Qué jodido, qué jodido. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé, el amor me dice que use al juicio arcano. Que me es muy, muy útil. A ver, la tengo nivel 60. Creo que ya la puedo alimentar, aunque sea un poquito más, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si me puede servir. Tengo 19 millones de comida. Vamos a ver. Gracias al cofre Alianza, que por cierto, ganamos cofre 6. 65. Ok, 65. Nivel 65. Ya debe de hacer un trabajo más decente, ¿verdad? Debe hacer un trabajo más decente. Entonces ahora, ¿a quién llevo, amigo? ¿Yolatams? No me hacen crítico estos cabrones, sí, me hacen crítico. ¿Pero qué opciones tengo? Dice Manuel, sí, la esperanza de México, amigo. Jodido, qué jodido, qué jodido. A ver. Vamos a ver. Ay, amigo, lo veo muy cabrón. Pero bueno, vamos a ver si con estos dragoncitos la puedo armar. Ellos primero, porque sí. Solución arcana. Le quito los escudos a los otros tontos. Muy bien. Devora shits. Y el problema de esto es que me va a hacer doble turno. Elemento alma no le hace crítico a la Nornalguita, ¿verdad? Creo que no. Me va a hacer doble turno. Entonces lo ideal sería que me hiciera doble turno, pero cuando ya me maten a un cabrón, ¿verdad? Digo, qué jodido. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me va a hacer doble turno porque él empezó primero. Claro. A ver. Sin remordimientos. Y no creo que me haga más de 158. O sí, porque sí me hace crítico. ¡Qué imbécil! Sí, se me olvida ese pequeño detalle, que me hacen crítico. Se me había olvidado por completo. Amigo, qué pedo. A ver. Estaría genial hacerle rebote dual y que terminara con la vida de estos tontos, pero eso no va a pasar. Pero a ver, yo tengo doble turno. Aquí sí o sí tengo doble turno, ¿verdad? ¿Cuál ataque es más fuerte?
Tromba de aire, amigo, ¿qué pedo con la norna? Me hace crítico, claro que me hace crítico. Y luego el otro babosín me va a hacer colmillo y haz de cuenta que lo que hice valió cabeza. Y un colmillo de este cabrón sí me baja mucha vida. Ay, amigo, qué jodido. A ver, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues si me va a hacer doble turno, que sea con full vida, ¿verdad? Y que me haga hexagonía y fregadera y media, loco, valió. Kilo y medio de tortillas. No creo que me haga más de 243. Quiero imaginar eso, amigo. A ver. Bueno, hice mucho daño. Ok, a ver, a ver, a ver. El día de mañana, ojo, ojo, si no hago esto, se desuscriben. Tengo 12.812 suscriptores. Si el día de mañana, aquí, bueno, lo voy a poner acá, en este, para que se vea, en este lado de la pared, voy a ir a un ciber, loco, voy a ir a un ciber y voy a imprimir la tabla de críticos del mundo ancestral. Porque es hora que no agarro la onda. Amigo, qué tronado, en serio. Bueno, ahora me toca a mí hacer doble turno, ¿verdad? Muy bien. Y por si acaso, no sé, por comedia del destino voy a ser robo temporal. Porque algo siempre sale mal. Amigo, qué jodido. Es lo que les digo, gano, gano los combates. Pero pierdo dragones en el proceso. Mira, en 4 minutos voy a tener otro combate. ¿Qué dragones tengo? Tengo Tubi Papilla. Tengo Precisión Dual, obviamente, y Dios Sangriento. ¡Oh! Todo indica que lo debo de usar, pero a ver. Tenemos otras opciones. Tenemos Tiburoncín y tenemos Chingadazo. Claro, muy buenos dragones. Que me podrían ayudar en la velocidad. El problema es que todos estos dragones son rápidos, así que necesito uno lento. Y todos los lentos ya están muertos. ¿En serio? ¿Los lentos ya están muertos? ¡Wow! Y es verdad, todos los dragones lentos me los mataron. Entonces, a ver. Vamos a usar al poderosísimo gusano atómico. ¡Atam! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es un suicidio! Sí, lo mismo digo. A ver, ¿cuáles son las habilidades de este cabrón? Provoca daño a todos los oponentes. Ah, ok. Y esta habilidad nunca falla, ¿no? Ah, ok, bolas. 3 minutos. Bueno, pues vamos a ver si de pura casualidad le puedo ganar al otro cabrón. Que no lo creo, porque tengo un dragón a nivel 40. Pero bueno, hablando de cosas secundarias para que pasen los 4 minutos. El pase élite, amigo, el pase élite. Debo de hacer las malditas misiones porque luego se me olvidan. Igual voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Gasta moneda en la isla laberinto. A ver, vamos a ver si ya se desbloqueó la ruta de la comida, loco. Porque es la que realmente me interesa. Es la única que me interesa. Sí, ya sé. Ah, es todo perfecto. Comida, comida. Rápido, por favor. Aquí deberían de poner el por 4, loco. Porque esto desespera un montón. A ver. Ok, gracias. 100 ichikue de comida. Bueno, ya hicimos este. ¿Qué más nos falta? Juega al Pusey. O sea, a este. A ver. Bueno, vamos a jugar puzzle. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Oh my god! ¡Oh! A ver, dos. Ese es mi segundo movimiento. Debo de hacer cinco, ¿verdad? Tercer movimiento, los estoy haciendo al azar, ¿no? No crean que estoy haciendo estrategia 4 y 5, ya, 5, 5, 5, ya. No me importa el puzzle, a ver. ¿Qué sigue? Darle de comer a Dragon City, ok.
Pues bueno, vamos a darle de comer a Dragon City. Y pues bueno. No sé, banda, la verdad es que para mí es muy complicado. Porque no sé. Porque no sé. Así es, porque no sé cómo funciona el Dragon City actual. Pero está interesante, ¿eh? Está divertido, lo admito. Está divertido porque no le entiendo. Pero en el momento en el que le entienda me voy a aburrir. Así es. Así que. Ay, a tanto rato. A ver, ¿el video ya está? Bueno, ya casi. Ya casi va a estar el video. No sé qué hacer mientras el video pasa. Lo más probable es que ustedes estén adelantando el video, ¿no? Que sería lo más inteligente. Porque esto es una tremenda pérdida de tiempo, pero bueno. Ahí está, ya. ¡Rápido! Se trabó. Se trabó, sí. No, ya, ya está, ya está. Ok, bueno, ya conseguí más cositas acá. Pase divino. Amigo, ¿por qué se traba? Maldita sea, loco. Se trabó. Dragon City no responde. Mal. Ahí está. Voy a reclamar esto ya. Puras fichas. Tres insignias. Ok, bueno. Y ya, ¿no? 10 comodidades heroicas. Bueno, eso está muy bien. Pregunta. Esta cosa de los eventos. Porque no, ni siquiera me estoy fijando si lo estoy haciendo bien o mal. A ver. Estamos a 44 días y 2 horas de que esto se acabe y yo tengo 214. Díganme ustedes que son los expertos, ustedes que ven a los youtubers de infoguías y chingaderas y medias. ¿Voy bien? Bueno, definitivamente estoy muy retrasado porque no entiendo si realmente lo que estoy haciendo vale la pena. Pero bueno, voy a aprovechar a abrir estos malditos cofres. A ver si me dan algo bueno. Aquí me dan comida. Bueno, 10 orbes de ese dragón. No sé cómo se llama. Fase cuántica, algo así, alcancé a leer. Oh, sí, ventaja de sexo, Viagra, claro. Y aquí 10 orbes de un dragón que no me importa. Muy bien, vamos a ver, estas recompensas deben de ser mejores. Al menos eso aparenta. Me dan. Ok, me dan nada. Y aquí me dan. Oh, bueno, está bien, eso está muy bien, realmente lo necesito. Eso sí lo necesito. A ver, este se ve mejor, cofre. 25-25, la recompensa mínima, me imagino. Bueno, pues ya está. No alcanzamos a más, no alcanzamos a menos. X. ¿Ya estará el combate? Bien, vamos a darle. Como yo soy un dragón L, debo de empezar primero. Pero como él es un karma. Claro, le dan la ventaja. ¿Por qué? Pues porque sí. A ver. Trasero atómico. Y doble turno, muy bien. Como él empezó primero, a mí no me va a hacer ningún. Amigo, se trabó el juego. Trabó todo. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué se trabó tan feo? Se trabó bien feo. A ver. Está bien si me golpean la tubipapilla. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Robo temporal y me dejará hacer otro turno. No, ¿verdad? Definitivamente no. A ver, vamos a dejar que me golpeen la tubipapilla. Que al cabo él tiene. No sé, tiene cosas. A ver. Trasero atómico, lo va a matar. Uf, ok, golpea muy fuerte el cabroncito este, ¿eh? A ver. Robo temporal. ¡Ay! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Él es más lento que yo, así que. Ay, amigo, pero me va a matar ahora a este, ¿verdad? A ver. As atómico. Trasero atómico. 45. ¡Wow! ¡Qué jodido! Debo hacer doble turno, ¿verdad? Doble turno. Atandi sí, doble turno, momento. Atandi sí, doble turno, momento. Atandi. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, a ver. Tú hiciste 45 de daño, ¿verdad? Lo cual significa que debe de pasar un turno más para que valga madres, entiendo. A ver, no creo que este droncito haga 95. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ay, tremendo error lo que iba a hacer, amigo. Otra vez iba a ser a tantísimo momento. Surgió el destino. ¿Se imaginan que hubiese hecho el golpe con la tubipapilla?
Me hubiese hecho ese ataque de fregadera y media y hubiera valido cabeza. Aquí me van a hacer doble turno. Pero está bien, no me quejo. No me quejo, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Haz atómico, porque sí. Aprovechando. Y ahora vamos a hacer dolor arcaico. Ya es mi turno. De ching. Pensé que iba a ser doble turno. No, 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 no es cierto, no es cierto. En serio, la vampira embrujada es más rápida que yo, ok. Bueno, crují el destino y ya fue. Bueno, pues sí gané. Sí gané. Pensé que no, ¿eh? Pensé que no lo iba a hacer. Muy útil el gusanito, ¿eh? A lo que estoy viendo, ¿eh? Muy útil, claro. Sí. Muy útil. Gusano cuántico, perfecto. Y pues bueno, banda, esos son los combates el día de hoy. Obviamente faltaron más combates porque empecé medio muerto. Y obviamente sigo jodido, pero siento que lo hice mejor que la vez pasada. Ya les estoy entendiendo al Dragon City. Y no sé qué más decirles, banda. Creo que hay unas misiones en el pase divino que no estoy ignorando. Si estoy haciendo las misiones diarias, pero a ver, ¿qué onda con las misiones semanales? Reenvía dragones, ok, eso ya. Gana una batalla en las ligas, eso se hace solo. Ven un billete de dragón, lo estoy haciendo solo con las misiones diarias. Esto de la caverna, muy aburrido, pero pues bueno. Gana una batalla en las arenas usando dragones eléctrico. De 40, loco. ¿Y qué dragones de elemento eléctrico tengo para la arena? Creo que solo tengo a Dizzy Manuel y a Chingadazo. Ok, entonces en el próximo video, banda, vamos a ver si puedo hacer combates con Dizzy Manuel y Chingadazo. Que no creo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y no sé qué otra cosa tenía pendiente. Era. Ok, subir de dragón nivel fuego. Fácil, de volada eso. A ver, lo puedo hacer ahorita ya. Sí. Pero no sé qué dragón de nivel. De nivel fuego. De elemento fuego deba. De alimentar. Dragón fuego random, ¿verdad? A ver. De que sea fuego. A ver, debo de tener ahí uno regado. Uno chiquito regado que tengo por ahí. A ver. A ver. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya con eso, ¿verdad? ¿O cómo estuvo el rollo? ¿Era alimentar 5 veces o subirle 5 niveles? A ver. Sube de nivel. Ah, sí, es subir de nivel, maldita sea. Bueno, a gastar comida. Así es. A mí me gusta mucho hacer eso. A ver. Entonces ya subimos un nivel. Entonces este es 2, 3, 4 y ya, la chingada. 5. Bueno, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Ok, conseguí 20. Conseguí 20 más. Bueno, está bien. La reclamamos. Creo que con esto ya desbloqueé un cofrecito más, ¿no? Creo. Conozco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cofrecito gratis. Oh, sí, a ver. Me van a dar basura, pero pues igual. Vamos a aprovechar la basura. La basura de uno es el desperdicio de otro. O algo así era el dicho. ¡Oh! ¡Wow! Por cagada. A ver. Pero una cosa más que antes de que se me olvide, ¿verdad? Porque se supone que estoy haciendo las pruebas de este dragón, el cuántico, y como que lo mando un poquito al carajo. A ver, aquí está. Cuántico. Voy a poner esto en automático mientras les muestro la maldita hoja que tengo que imprimir. Esa es la maldita hoja que tengo que imprimir. Porque en serio se me olvida mucho, se me olvida mucho, amigo, se me olvida, 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 se me olvida. No sé, más bien no se me olvida. Desconozco los críticos que hace, porque yo nunca reviso esto, pero creo que ahora sí lo voy a hacer. Y pues bueno, creo que el video va a ir enfocado a eso. Atante, sí, imprime esto, por favor. Imprimo esto o te suscribes o no sé, algo así, yo no sé. Pues bueno. Ah. Amigos míos, eso sería todo. Así que porque se traba la compu, nos vemos. No te trabes, por favor. No, no te trabes. Nos vemos hasta la próxima. Se trabó, en serio se trabó. Maldita sea, loco.